Hola, soy Francisco Zorrilla, autor de consultatuginecólogo.com. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre los DIUs hormonales. El DIU hormonal tiene forma de T y contiene una hormona, el gestágeno, colocada en un pequeño depósito en su vástago central. Esta hormona va liberándose poco a poco durante 3 o 5 años según el modelo. Actualmente existen dos modelos comercializados. El ovario produce dos tipos de hormonas a lo largo del ciclo: los estrógenos y los gestágenos. Los DIUs hormonales contienen gestágeno, que es la hormona que predomina en los días anteriores a la menstruación. La acción de la hormona permite al DIU tener una doble función, una como método anticonceptivo, pues es un DIU, y otra como medicamento. Por su acción hormonal, el gestágeno permite reducir el sangrado en las mujeres con reglas abundantes. Ambas acciones le confieren una eficacia muy alta, con un bajo índice de fallo anticonceptivo de solo el 0,6%. Es por tanto uno de los métodos más eficaces. Su caducidad es de 3 a 5 años, según el modelo que te insertemos. Al final de este periodo se te puede cambiar por uno nuevo sin mayores problemas. Su inserción, como te digo, es sencilla y similar a la de cualquier DIU. Es decir, se coloca dentro del útero por vía vaginal en unos pocos segundos. Para terminar, te resumo sus cuatro principales ventajas. Es un método anticonceptivo eficaz. Disminuye los sangrados menstruales, mejora tu anemia en caso de padecerla y finalmente puede mejorar síntomas como dolor o molestias propios de las pacientes que tienen miomas o endometriosis. Como ves, es un buen método. No obstante, si deseas obtener más información sobre este u otros temas, consulta los artículos de mi web. Hasta pronto y gracias por tu confianza.